Migala. Pero las bucólicas son 10. Son 10 poemas, y la idea es, la tesis es muy sencilla. Son dos campesinos romanos que obviamente hablan con acento romano. ¡Mamma mía! Y acaban de trabajar, o sea, está terminando. ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! Estuvimos toda la matina cultivando la tierra. Y ya después de que están cultivando la tierra todo el día y haciendo las labores del campo. Por caputana, pise caca de perro. Esta cagada de marmota que tengo embarrada en mi sandalia, en mi zampoña. Entonces sacan, se reúnen entre ellos y se dedican a echar la hueva el resto de la tarde juntos. A huevo. Y hacen canciones entre ellos. Entonces uno toca una flauta y otro toca, y otro canta, y van alternando haciendo diálogos. Y muchos de ellos son diálogos amorosos. Es una, un ejercicio del ocio hermoso. O sea, como empiezan a hablar de su vida de campesinos, de sus amores de campesinos, de la naturaleza, de los animales que están alrededor. Y son odas a la vida y también odas al tiempo libre y odas a la contemplación de la vida. Al hecho de tener tiempo y tener alguien con quien platicar, güey. Y tener la paz suficiente para poder decir, ya cultivé mi campo, ya tengo la comida garantizada y podemos dedicarnos a estos ejercicios de ocio también, que es platicar. Y en la oda, la elegía número 10, es la más famosa de todas porque es la que contiene el verso amor todo lo vence y a amor cedamos nosotros porque también nos va a vencer. Cuando dice amor todo lo vence, no es como que amor puede trascender todas las realidades y puede mover montañas, nada. Cuando dice amor todo lo vence, amor vinquitopnia, lo que está diciendo en realidad es que el sentimiento de amor doblega a todo mundo y enloquece a todo mundo. O sea, no es todo lo vence, sino vence a todos. A todos los vence, o sea, a todos los apendeja y a todos los puede destruir. A mí y no. A todos los puede trastocar. Y el amor te puede hacer las cosas más pendejas que podías imaginarte. Es una perspectiva un poco distinta de que el amor mueve montañas. Ese es el verso por el que más se le conoce a la elegía número 10. Pero también tiene uno de los versos más hermosos o uno de los pasajes más hermosos de la literatura, que es cuando ponen un injerto en un árbol. Está hablando acerca de que él está con una morra y juntos con esa morra encuentran que hay una rama partida. Y en esa rama partida agarran otra ramita y se la ponen en la herida que tiene el árbol y lo amarran. Entonces dice Virgilio, así como nosotros cuidamos este árbol y de la rama que se rompió pusimos una y crecerá una rama más fuerte con nuestro cuidado, con el cuidado que nosotros le tenemos a nuestro amor crecerá. No mames, es hermoso, o sea, de la manera en la que lo describe sus versos, además la métrica es perfecta. Virgilio es uno de los poetas más hábiles de la historia, ese güey puede escribir en la métrica que quiera lo que quiera. Y habla, no solo habla del amor y del cuidado del amor y del cuidado de las relaciones, sino que habla también de la naturaleza y de cómo es un texto biológico en realidad. O sea, es un texto de cómo en la abertura de un árbol se puede poner un injerto y ese injerto puede crecer. Y la rama rota puede engendrar una rama nueva. Súper chido. O sea, y bueno, Virgilio ya tenía experiencia en ese momento porque había escrito un texto llamado Las Bucólicas. Bueno, las geórgicas. Las bucólicas es el de que estoy hablando. Las geórgicas es un texto sobre biología, sobre las estaciones del año. Es un manual de agricultura. Pues es como un texto naturalista. Es un manual de agricultura. Y hay varios. O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama Los Árboles, que es de otro escritor romano. Cículo se llama, suena muy raro su nombre, pero Cículo escribió un texto sobre los árboles y hay varios textos sobre agricultura que son más o menos parecidos, que dicen como en qué época del año es propicio sembrar qué cosa y cómo cultivar la miel de las abejas y cómo obtener tal y cual cosa de la naturaleza. Y las geórgicas es el de Virgilio y habla acerca de las estrellas y todo ese pedo, ¿no? Y de ahí se va a después hacer las bucólicas. Así le dices al taquero que te cae mal, pero siempre vas, ¿no? Lo de siempre, joven, Cículo. Cículo. Es un chido Cículo. Y pues ese pinche Virgilio es una de las personas que nos demuestra cómo pasar el tiempo libre. Yo me senté como en mi club de observador de hojas, así leyendo al pinche Virgilio, dos campesinos echando la hueva, viendo cómo. O sea, hay un verso bien bonito también de las elegías. Estamos en la hora en que la sombra de los pinos duplica su tamaño. O sea, el pinche pino mide 1 metro y la sombra del pino mide 2. Pues están como en el atardecer. Entonces todo el mundo se puede dar una idea, ¿no? De que exactamente qué hora es. Y es solamente a través de la hueva, de la bendita hueva, que uno se puede dar el lujo de poner atención a esos detalles de la vida. Había un poema así de John Keats que decía que la música del bosque nunca para.
Y dije, este güey estaba echando la hueva. Ajá. Porque cada quien en el bosque está en chinga consiguiendo. Y, no, ese güey estaba como... En la mañana son aves y en la tarde son grillos, son cigarras. Pero el bosque, la música del bosque nunca para. Sí. Y además en inglés es así una micha métrica perfecta. Es lo que dice el Ledo Ivo, ¿no? Ledo Ivo, poeta brasileño, es cagado, ¿no? Porque retoma un poco la tradición de Pessoa. Al ponerse el nombre de Fernando Pessoa, Pessoa significa persona, ¿no? Y ahí se pone como su adjetivo. Es como Aarón el usuario, saludos. Aarón el usuario, saludos. O ir lujurioso el... La jabalidín, ¿no? El pinche Ledo Ivo. Ledo en portugués significa leído. O sea, Ivo el leído. O Ivo el que vas a leer, ¿no? Tienen esa como idea los portugueses o los escritores en portugués. Tienen de repente esa idea de que ponerse en el nombre lo que ellos quieren ser, ¿no? Y Ledo Ivo tiene un pinche poema bien cabrón, un requiem. Dice el cabrón, mi dios es el relámpago, el breve resplandor. El güey estaba echando la hueva y de repente pasa un pinche relámpago. ¿Qué haces ante toda esa pinche inmensidad? Tuviste la suerte de estar echando la hueva y poderlo contemplar. Eso yo creo que es como el motivo. Y a mí como que de repente me perturba que hay varias bandas que quieren hacer poemas y que quiere escribir o que quiere crear con un pinche afán así generativo, maquinario. Cuando la cosa es como ponerle un poquito de pausa al cerebro y ponerse a observar, tranquilamente nada más las mil mamadas que están pasando ahí alrededor, ¿no? Sí, hay toda una lógica, hay toda una tradición de los sabios caminantes. O sea, estas personas que iban como por la calle o por donde sea que se encontraran los páramos, se ponían a caminar y empezaban a hacer reflexiones al respecto. Hay incluso psicólogos que son sabios caminantes, o Matsuo Basho, el que hacía los haikus, el libro de los senderos de Osho. Es el libro de un güey que dijo, no tengo nada que hacer, voy a caminar por los senderos. Y de repente agarra una hoja y la voltea y se da cuenta que en el envés de la hoja hay una oruga caminando, ¿no? Y le maravilla a ese güey el rollo de la oruga. O hay un libro de Paul Auster, el libro de Paul Auster sobre las ciudades. El cabrón va escribiendo un mapa de la ciudad. El único que hace el güey es ir caminando, ¿no? O también Roberto Bolaño tiene este rollo en Amuleto, en Los Detectives Salvajes, de ser un detective salvaje. No sabes qué estás buscando, pero estás a la deriva del mundo echando la hueva, dirían algunos, haciéndote pendejo, dirían otros. Pero pues el güey está como un detective salvaje viendo qué hay en el mundo. Bueno, hay una entrevista con Bolaño donde el entrevistador lo ha leído todo, ¿no? De principio a fin. Y Bolaño aparte es un mamón. Entonces el entrevistador en alguna parte le dice como, bueno, a mí los detectives salvajes, he notado que Roberto Velano y el otro, no nunca paran de caminar. Entonces a mí se me hace que es como una metáfora del Ulises. Se me hace que es una metáfora del Ulises, que siempre va en busca de su Ítaca, siempre está en este viaje eterno. Y le dice, no, es que el otro personaje es Papasquero, y Papasquero siempre estaba caminando. No tenía para los camiones. Entonces por eso siempre estábamos caminando, porque para donde iba leyendo. Es como... Voy a hacer una crítica a los audífonos. ¿Sí? O sea, espérate, ahorita voy a pasar como... Creo que ya sé a dónde vas y estoy de acuerdo. El problema con los audífonos es que aísla al individuo. Es como llevarte tu burbuja, y tu burbuja ya es móvil, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo lo pensaba la otra vez con la cancelación de ruido, ¿no? Es como de... Ok, tuvimos que inventar, o se tuvo que inventar el mercado la cancelación del ruido para todavía aislarte más, o sea, para que no prestes atención a los sonidos de tu entorno, que son molestos. Y sí, sonidos molestos. Si estás pasando por una construcción, de repente es el sonido del tráfico, molesto. Pero yo lo pensaba para La Vida Me Da Acidez. La Vida Me Da Acidez está nutrido a veces de los diálogos de la gente en la calle, ¿no? Entonces de ahí se me ocurren ideas, ¿no? Y de repente los escucho hablar y digo, ah... Te pierdes ya, ese desmadre. Ya noto. Entonces, te pierdes de ese desmadre. O sea, te pierdes de ese desmadre. Y en esta idea de siempre estar entretenido, yo sé que es contradictorio porque al final lo estamos haciendo en un podcast y la gente utiliza el podcast y con cancelación de ruido para en el camión no prestarle atención a los demás. Pero creo que el hecho de traer audífonos, te pierdes mucho de... Es como otra realidad. Y una de las cosas que yo hago, o sea, yo corro siempre escuchando mis noticias, ¿no? Es que correr sin audífonos es tortura. Espera. Sin audífonos es huir. Déjame terminar. Yo corro sin audífonos, con audífonos siempre escuchando mis noticias. Entonces, un día salí y no cargué los pinches audífonos. Entonces, de repente ya me los pongo y digo, bueno, sigo corriendo, ¿no? Y fue muy cabrón cómo ese parque, el parque donde corro, fue otro.
fue otro en el momento en el que corrí sin audífonos. Bienvenido entonces, al mundo real, güey. Escuché los perros, escuché a la gente, escuché las charlas, escuché los besos que se daban en una esquina. Somos como los viejitos que dicen, mira, los están en su celular todo el día en vez de platicar. No, si llegó un momento donde decidí, dije, güey, ¿qué pedo con eso? O sea, es que ni siquiera es como que trate de... Escuché las flores. De narrar... Escuché a la luna y la luna me dijo. Es no, que... y de narrarlo de forma pomposa. No, no, o sea, simplemente fue así. O sea, el mundo lo sentí distinto. Y dije, ah, cabrón, me estaba perdiendo de este mundo. Entonces, mucha de la apreciación que se da, porque al final correr... pues estás contigo mismo, es un acto solitario y de repente descubres el mundo a tu alrededor y ese mundo a tu alrededor es chido, es ver la realidad, es ver la cotidianidad de la gente, hasta los pinches perros. Yo nunca me percataba que los perros estaban peleando ahí, entonces ya con los sin audífonos de repente vas pasando y estás matando a su madre. Entonces ahora que corro sin audífonos, me doy cuenta que las peleas de perros son muy comunes en el parque, güey. Sí, en todos los parques, Yo tengo la gracia de tener un pinche balcón que da enfrente de una bugafilia gigante. Pues todos los días hay flores moradas enfrente de mi casa. Y abajo los perros peleándose, güey. Siempre hay perros peleándose. O sea, siempre es como una común. O sea, mi día, digo, de repente cagado. Cuando voy sin audífonos, digo, ah, se están peleando los perros. Ya empezó el día. Qué bonito, qué bello es estar vivo. Entonces, esos momentos, por ejemplo, por eso a mí me gusta tanto correr. O sea, es un momento en el cual estoy conmigo mismo, en el cual estoy solo. Y si lo quieres poner como que no tenga estímulos cercanos, es, ok, estoy corriendo, estoy sintiendo dolor porque estoy corriendo, pero también estoy percibiendo el mundo a mi alrededor, ¿no? Entonces, poniéndolo como... ¿Sabes? Me cagaba correr en la Alameda. Los vagos correteándome, los putos tirándome besos. Aquí nomás hay perros. Aquí nomás hay perros y gente y señores que corren muy cabrón. Pero bueno, entonces, para mucha gente, estos momentos de autopercepción, estos momentos de apreciación, son muy limitados. Y limitados tanto por imposición externa como interna, ¿no? Entonces, por eso decía el asunto de los audífonos. O sea, ya ando como en una guerra con los audífonos, que sí te privan de, no necesariamente conexión con los demás, pero sí entender ese mundo que existen alrededor de ti. Los audífonos como esta burbuja, como este centro privado que te llevas fuera, a veces se me hacen muy parecidos al auto, ¿no? O sea, el auto que, ajá, el güey que se encierra en el tráfico. Como viajar en carro. Uh-huh. Así se siente. O sea, se siente igual de... viajar por una, conocer una ciudad en carro. Ajá, se siente igual de aislado, de solitario, ¿no? Yo no formo parte de esto. O sea, esto solamente es un escenario en el cual yo transito. Sí, hay que hacer toda una digamos, una apología. Apología es la palabra correcta. A los peatones, ¿no? Una apología a lo lento, una apología a la lentitud.